lucha, cueste lo que cueste. Primero que nos informan de que efectivamente más de un centenar de compañeros efectivamente no se presentaron a la evaluación. La CENTE y la CETEG a nivel estado y a nivel nacional respaldamos totalmente la decisión de los compañeros que el día de hoy decidieron no presentarse a esta evaluación. Muchos de ellos la solicitaron, pero no tenían la información suficiente para tomar una determinación de este tipo. ¿Qué quiere decir? Dentro de la convocatoria que emitieron para esta evaluación, no señalaban de que esta evaluación contaba como la primera evaluación para la permanencia en el servicio. Entonces, los compañeros, al darse cuenta, al informarle, optaron por la decisión de decir, no nos presentamos y tenemos el respaldo del Magisterio Democrático. La asamblea ayer terminó casi a las 6 de la tarde, se dio una rueda de prensa, se hizo el llamado, y pues los que pudimos llegar de las 6 con un poco más de 13 horas de convocatoria, somos los que estuvimos hoy aquí. Nos vamos a preparar para esta semana, cerrar con una actividad masiva, posiblemente aquí en el puerto de Acapulco. No sabemos el día, no sabemos la hora, lo definimos hasta el día de mañana, para cerrar el rechazo total a la evaluación punitiva que se nos quiere imponer.